Bueno, gracias por esa ovación, por esos aplausos. Muchas gracias, público. Gracias a todos los presentes que nos acompañaron, nos honraron con su amable presencia en esta tarde. Nos vamos contentos, felices, alegres. Cumplimos con la meta, estuvimos con ustedes, estuvimos participando en la fiesta de la Guelaguetza, que ya el día de mañana, pasado mañana, concluye esta fiesta de América. Una fiesta donde expresamos nuestras culturas, nuestras tradiciones, donde damos a conocer lo que tenemos en nuestros pueblos y comunidades. Vamos a interpretar la última pieza, pero antes quiero pedirles un gran favor. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a dos personajes, a dos personas que gracias a ellos, estos niños, niñas talentosos que ya ejecutan el instrumento magistralmente, alumnos que combinan su actividad musical con sus actividades escolares. Estos alumnos pasan sus vacaciones en la escoleta municipal durante dos meses y medio que duran las vacaciones de la SEP. Ellos están diario en la escoleta municipal. Ensayan en tres secciones, desde las 6 de la mañana, de 6 a 8 creo, de 10 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Es pesadito, es duro, pero son niños, traen mucha energía y traen ganas de aprender. Nosotros los mijes tenemos esa necesidad de tocar un instrumento, tenemos esa necesidad de ser músicos, tenemos esa necesidad de aprender una cultura, un arte. Esa es la condición que tiene cada familia en los pueblos mijes. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Nos vamos contentos. Un fuerte aplauso para los dos maestros, el maestro Juan Cano López y el maestro Braulio Cano López. Gracias, maestro, por compartir su experiencia con nosotros. Lleva de escasos 8-9 meses con estos niños y miren qué calidad musical ya nos ofrecieron hoy esta tarde estos niños. Un fuerte aplauso para las niñas y los niños, los adolescentes que conforman la Banda Filarmónica Municipal. A todos los presentes les suplicamos, como es costumbre en nuestro Oaxaca, escuchamos el himno nacional, nos ponemos de pie, nos descubrimos a cabeza y con mucho respeto vamos a escuchar nuestro himno oaxaqueño. Dios nunca muere. ¡Arriba!